Hello, hello, class. How are you today? How's Good evening. everything? Good Good evening. evening. Good evening. Jorge. Hi, Jorge. Ready. Good. Good. Excellent. Yeah. How about you, Esaú? How are you today, Esaú? Hi, teacher. Day free. With big energy to start this class? Yeah. Yes, excellent. Good. Hi, Jennifer, Beatriz. Beatriz, how are you? How's everything, Beatriz? Nice. Oh, nice. It's a nice, like, okay, good. How about you, Vilma? How are you today? Hello, teacher. Hello, hello. You're good? Yes. Yes, excelente, all right. Vilma, do me a favor. Can you copy your full name? Not only Vilma Argueta, but your full name in the, please. Thank you. Thank you very much. And mi, Andres, are you okay, Andres? Everything is okay? Hello, teacher. Everything is okay because in the class of yesterday you couldn't participate, right? No, tenía No. problemas de internet, me cortaron todo Okay. en WhatsApp. Ah, okay, you see. So yesterday, Andrés, it was a chaos, because I couldn't connect and everybody was waiting. And Giovanni and Jorge and Beatriz, everybody was were drinking coffee and waiting for me. So the class has started at 8:25 yesterday. Oh, very late. Because of the no, the, me no, right? The internet. Okay. But don't worry, Andres. Remember, we always can check the video, right? The video in the platform. Right in the platform, yes, every time. Talking about the platform, remember today is the last day to complete unit one, right? So in a moment we are going to check together the platform, right? Because I am very interested that all of you complete the platform, right? I am very interested in that. Okay. So today is the class number 5. I will share the PowerPoint presentation. This is a review. This is a review. Let me see. Okay. Good. Ladies and gentlemen, welcome to class number 5. I feel the very fast, right? 5 classes. Ooh, very fast. Well, anyway, believe me, class, I enjoyed this class. I am happy to with you, right? Sometimes you see me a little tired, but I wake up like this, right? Because I am interested in that you have the best class ever, right? Because you are dedicating this time to learn English. Now, Inglés Corporativo, INSA 4, and the teacher Javier Gomez say, welcome to this class. Today we're going to make a review and practice. Review and practice, right? Of the unit number 1. Okay, let's start with the infinitives. Do you remember the infinitives? Yes, right? How to use infinitive? An infinitive can be used to express a purpose. I opened the book to read the story because I wanted to read the story. What is the purpose to open the book? To read the story, right? And you use an infinitive to describe this purpose. Use the GPS to get directions if you want to get directions, right? Okay, Beatriz, can you read this part, please? Again, repeat, read. How to use infinitives. An infinitive can be used to express a purpose. I opened the book to read the story because I want to read the story.
Use the GPS to get directions. If you want to get directions, answering a why question. Yeah, continue, continue. Don't stop. Come on, go ahead. Answering a why question with an infinitive of purpose is similar to an answer to answer with because. Why do you use your cell phone to send text messages? Why is your brother in the computer to shop online? Perfect. Thank you very much. Right? So when you use infinitive of purpose, it's like you answer the question with because. You say, why is Andres working? Because he wants to get money to buy food, for example, right? Or you can say, why is Andres working? To get money. So you use an infinitive. And then you say, teacher, so it means that I cannot use because. Yes, you can use because. You can use because, and you can use the infinitive of purpose. The two options are correct. Understand? Okay, good. Now, repeat after me, please. Repeat after me, everybody. I opened the book to read the story. Use the GPS to get directions. Why do you use your cell phone? To send text messages. Text messages. Why is your brother in the computer? To shop online. Okay, thank you. Now, any question about the infinitive of purpose? Teacher, no escucho. Yes. Oh, hello, Alejandra. One, two, three. Dale, pero no. Alejandra, yo le escucho cortado también a usted. Oye, no es... Hoy sí. Sí, yo le escucho a usted. Se oye un poco cortadito, pero le escucho. ¿Y usted me escucha a mí? ¿Me escucha a mí? Uno, dos. Alejandra, uno, sí, dos. Hoy sí, teacher. Pero okay. Un poquito como lejos, pero sí, no tan. Bueno, me voy a acercar fuerte. Un poquito. Hello. Okay. El sonido está malo, ¿verdad? Claro, no. Quizás. Déjeme revisar el, no voy a hacer que mi sonido esté malo, déjeme ver, no voy a hacer. Está 80, voy a subirle un poquito más. 1, 2, 3, hello, how are you? Sí, ¿mejoró Alejandra? Hello. Alejandra, 10-4. 10-4 copiado. Excelente, I like it. Okay, let's continue. Okay, let's share the presentation here, right? Okay, good. Estamos por acá. Okay, good. I repeat, class, do you have questions about the infinitive of purpose? Questions? No. Solo una consultita. Yes, tell me. Vaya, en la segunda parte dice que al responder una pregunta con why es como responder con por qué, como de razón. Ajá, of course. Entonces, yeah. En teoría me ahorro el por qué quiero tal cosa, sino que quiero una sola vez. Yes, true. Claro. Yes, because you say, why do you use your cell phone? Because I want to send text messages, right? Why do you use your cell phone? To send text messages. Okay, gracias. It's faster to use the infinitive verb, right? I have good evening. Patricia, hello Patricia, welcome. ¿Todavía no he tomado la asistencia? Yeah, unos dos minutitos la tomo, yes. And welcome, right? Good.
Now, here we have some questions. In these questions, we use why, right? So you can answer with because, but in this case, we are going to answer with to. I mean, infinity, right? Okay, good. Let's go to number one, for example. Why did you go to Santa Ana? Why? To climb the Isla Mantecatica. To climb the Illamatepec volcano. Okay, to climb the Illamatepec. No, no, no. Sorry, excuse me. Illamatepec. Illamatepec volcano, right? In Illamatepec, there are two towns, right? Hay dos lugares. There are two places. One is called Calzontes Abajo. Another one is called Calzontes Arriba. Teacher. Yes, yes, Andrés. Le falta ahí a Illamatepec. Ah, Illamatepec. Oh, yes. Thank you. Sorry for the oso. Okay. But people don't believe me. When I say Illamatepec volcano, we have two places, Calzonte Abajo and Calzonte Arriba. People don't believe me. Andres, do you believe me? Do you believe it's true that in Calzonte Abajo and Calzonte Arriba? ¿Me cree? No sé. Oh, no, come on, Andres. Yeah. Yo sí le creo, teacher. Okay, thank you. Thank you. And no, extra point for you, right? One point less to Andres. No, no, no. It's not true. Yeah, but because it's a strange, right? And also in Santiago, Texacuango, it's a place named Te Juiste Abajo, Te Juiste Arriba. Right? It's a strange. Es cierto, but, es cierto. It's true. Ah, yo conozco mucho. Sí, sí. Yeah. En el trabajo escuchamos varias direcciones y unas sobrepasan a las otras. No hemos encontrado la ganadora aún, pero es cosa seria. Okay, no, the winner is Cujucuyo. Cujucuyo en Texistepeque, right? Andrés, now you believe me, right? No, tampoco me crees, Andrés. Cujucuyo. Ah, sí, es así. Ah, okay. Solo una pregunta. Yes. Es Cujucuyo está en Texistepeque. Santa Ana. Ya es carretera Metapán, ¿va? Ajá, correct. Yes. Sí, anduve hace poco por ahí. You were watching some cujucuyenses. Cujucuyenses. Okay. Estuve ahí en Los Arcos. Ah, yes. It's a place like this, by Los Arcos. Yeah. Texistepeque, yes, Texistepeque. Sí. Yeah. Okay, let's continue. But sorry, I am cortando varas, so let's go to the class. Okay, to climb Illamatepec volcano. Next, the list. I will take the list. Thinking the answer for number two and the other ones, please. Okay, ready? Attendance? Enoch? Present teacher. Cristina? Present teacher. Thank you. Carolina? Here I am. Esau? Present. Elizabeth? Elizabeth se reportó mal de salud, así que esperamos que pueda mandarle mensaje ahí al grupo, ¿verdad? Que se recupere pronto. Yes. Esperamos que esté mejor, Elizabeth. Okay, Jill. Hello, Jill. Miss Menjivar de Castellanos, are you there? No, okay. Giovanni. Present teacher. Thank you. Beatriz. Present teacher. Jennifer Guadalupe. Present teacher. Thank you, Jorge.
Present teacher. Eduardo. Present, 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 present. Thank you. Karina. Present. Welcome, Karina. Alejandro. Mr. Guzmán Alfonso. Manuel. Manuel, hello. No va a ser, no sé si va a estar de oyente, Manuel. Manuel Eduardo Pérez. Déjeme ver si está aquí. No, ¿verdad? No, no está Manuel, ok. Permítame, vamos a anotarlo. Mario. Hola, teacher. Thank you. Andrés. Yes, Mario. ¿Sí puede ser? Uh-huh. Sí, que ahorita estoy en Sonsonate y a veces me pega la señal por si no le contesto. Ok, listen, va a estar de oyente entonces. Sí, le tengo que poner oyente el nombre. No. Only Mario, do me a favor. The full name. Necesito que pongan su nombre completo, porque recuerden que es un requisito de ENSAFOR, pero no sé si va manejando, Mario, ¿no? No. Ya estoy en... Va, entonces, solo póngame su nombre completo. Y también para Alejandra, Eduardo, ¿quién más? Vamos a ver. De ahí todos estamos con el nombre completo. Es un requisito, ¿verdad? De ENSAFOR, nada más. Así que hay que seguir los lineamientos, ¿verdad? Ok. Thank you very much. Now, let's continue with attendance. Oscar. Welcome. Okay, welcome, Oscar. Patricia. Teacher, perdón. Yes, Andrés. No sé si puso ahí mi asistencia. Of course, Andrés. Yes. Okay. Yes. Esmeralda. I'm sorry, me pareció ver a Esmeralda por acá. No, ¿verdad? No está. No, ok. ¿Víctor? ¿Víctor Alejandro? ¿En Vilma? ¿Miss Argueta? Present. Okay, thank you, Vilma. Thank you very much. Okay, let's continue, right? Number two. Why did you exchange phone numbers? One volunteer, please. That help me? Kidding, touch. Okay. Give me a second. Why did you exchange phone numbers? Keep in touch. Keep in touch. Thank you, Jorge. But something is missing, Jorge. Algo más le falta antes del keep. ¿Qué es lo que le falta? To. Correct, no, to, right? No, no, it's true, to. To keep in touch, right? Remember, the infinitive of purpose needs the preposition to, right? Why did you exchange phone numbers? To keep in touch. Uh-huh. Okay, number three. Please, volunteers, number three. To dinner. To dinner. To dinner. To dinner. To dinner? Dinner is a noun or order is a noun. What is the verb? Order or dinner? Order. Ah, okay. So in this case it's dinner. To order. Thank you. Bless you, Vilma.
To order dinner, right? Present. Okay, very good. Give me a second. Carolina, sorry, ya le tomé la asistencia, Carolina, permítame. Ah, sí, sí, ya está, ya está. Sorry, sí. Sorry. Excuse me, excuse me. Okay, to order dinner. Sorry. Okay, number four, right? Why did you call El Salvador Sheraton? Oh, hotel. Volunteers? To leave him a message. To leave him a man, right? In this case, a message. Okie dokie. Excelentoso. Excelentoso. Now, why did you go to San Nicolás Pharmacy this morning? Que conste que no le estoy haciendo publicidad a la farmacia. No cree que el teacher trabaja en la farmacia de San Nicolás. To buy shampoo. To buy shampoo, right? To buy shampoo. Okay. Thank you very much, right? Any question about the use of infinitive of purpose? Questions? No questions? Are you sure? Hablen ahora o callen para siempre. Okay? No questions? Okay, let's continue, right? Recuérdense que a mí me fascinan las preguntas. Me fascina contestar preguntas. Que pueden hacer las que quieran. Yes. Okay, let's continue with the review. Sigamos con el repaso. Now, the next topic is ING, right? Ooh, gerund, right? Gerundios. How to use ING forms after preposition. Okay? It says, use a verb plus ING after preposition like for, about, of, in, and with, right? Let's read the examples, please. Carolina, can you help me? Read the examples, please, for the class. The microphone, Carolina. Thank you. Now read. My brother is responsible for taking out the garbage. Continue. I'm afraid of flying. She's bored with eating beans at breakfast. My coworker is in charge of opening the store. Thank you. Warning. Thank Don't you. Don't use an infinitive after a preposition. Mm-hmm. Continue. A preposition. And don't say, let's play football instead of to watch TV. Okay. You don't say of to watch, no? It's of watching, right? Don't use preposition. Thank you. Thank you very much, Carolina. So look for taking of flying with eating and of opening. But I don't understand this, right? ¿Quién se aburre de los frijolitos en el desayuno? Dígame, ¿quién? Todo el mundo le gusta. No. Imperdonable con la cremita, la tortillita, right? O pancito ahí. Okay, yes. Okay, class. Now, look at this. Aquí tenemos varios ejemplos, ya los estudiamos, pero vamos a hacer un repaso, ¿sí? Ok, pero quiero que se queden con la idea de que después de la preposición viene un gerundio, ¿verdad? Que es una palabra que proviene de un verbo al cual le agregamos ing, ¿ok? Muy bien. Y tenemos expresiones que van atadas a, ¿cómo diría yo? A preposiciones, como por ejemplo este. Miren, este es bien común. Listen to. I listen to music. Right? I don't say I listen music.
No, I listen to music. Ok, entonces la preposición to, perdón, sorry, va atada a la, perdón, la preposición to va atada a listen, que van juntos siempre, ¿verdad? Eso es como una regla. Ok, so the same happened with this, right? Y lo mismo pasa con esta, ¿ves? Aquí tenemos varios adjetivos. Tenemos angry, angry, right? Por ejemplo, perdió el faz, perdió el águila, angry, right? Perdió el Madrid, perdón, perdón, estoy tocando susceptibilidades por aquí, pero disculpen. Excited, happy, right? Depressed, happy, sad. Okay, in this case we say angry about, excited about, depressed. The Real Madrid is the champion of the Europe. Ooh. No, Manchester or Inter only. In actuality, it's Real Madrid. And after that, St. John. How many? Well, some days, yeah, some days. But this year, Real Madrid, only Copa del Rey, right? Only Copa Chocovitos, only. Okay, continue. Please, don't be depressed for that. Don't be depressed for Real Madrid. No, I'm kidding. I'm kidding. Real Madrid is a great team. Yes, I really admire. It's a good team, right? Okay, continue. So we say depressed about, happy about, and sad about, right? One example, say, I am angry about working late. I am excited about watching Real Madrid versus Barcelona, for example, right? I'm depressed about losing money, yeah? I am happy about practicing English. I am sad about the hot weather. No, about having hot weather, right? Good. And also I have other ones. Afraid, that is afligido, preocupado, right? Sick, cansado, enfermo de, right? Tired, the same, right? Bored, bored, right? And crazy. So you say, I'm afraid of getting sick, for example, right? Me preocupa enfermarme. I'm afraid of getting sick. I'm sick of traveling to my work. I am tired of watching movies. Yeah, some movies, romantic movies, right? Mm. Okay, I'm bored with what? With playing tennis, yeah, maybe. I'm crazy about eating taquitos, huh? You know? Okay, class, can you give me one example of using angry, excited, depressed, happy, sad, afraid, sick, tired, bored, crazy? Give me one example, please. Examples? I gave you some. If you want, I can help you, right? Can I help you? Oh, yes, Beatriz, thank you. I will copy Beatriz's idea here, right? Uh-huh, Beatriz. I am happy. I am out. Eating mango. Delicious. Listen, this season, the mangoes are, all the trees of mangoes are full, right? Nice, I like it. And most of them are not rotten. No podrido, right? They're good, yes. For example, I work for one company, and in this company, every day,
señor del portón, right? All the time say, teacher, do you want mangoes? And say, okay, thank you. A lot of mangoes, yes, it's nice. Okay, I am happy about eating mango. Thank you, Beatriz. Other example, please. Other student. Other example. Class, come on. Okay, I will help you. I will help you. Listen. I am afraid. I am afraid of. I'm afraid of what? Of living in another country. I'm afraid of working in another company. I'm afraid of flying. I am afraid of what? Watching spiders. I'm afraid of going to Africa, etc., etc., right? Give me examples, come on. I'm afraid of? Uh-huh, Eduardo, please. Going to the study to the plan. Oh. When play, okay. Come on, Eduardo. Qué rato me está tirando Eduardo. Stadium, Cuscatlán Stadium, right? Going to Cuscatlán. Okay, Stadium, right? To see Alianza, right? A mí se me hace que Eduardo es fascista. Okay. Rey de Copa. Rey de Copa, ¿verdad? Está bien, es válido, Eduardo. Todavía son, van a seguir siendo campeones todo el otro año porque se suspendió el campeonato, Eduardo. Yes, ok. Por un equipo chueco se suspendió. Hey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es más, fíjate, tiene, tíche, Eduardo, fíjese que lo... apoyo, Eduardo, buena onda. Thank you, Andrés, otro punto menos. Ok, no, fíjese que lo que me gustó al final, a pesar de todo el problema que hubo con los aficionados, es que los aficionados de FAS ayudaron a los de Alianza. Nunca había visto eso, así que, bueno, por las personas, ¿va? Ok, I'm afraid of going to Cuscatlán Stadium to see Alianza. That's okay, nice. Another example, please. One more and we'll finish. Teacher, yo quería consultar algo. Ok, please. Puedo ver que se pueden utilizar como en primera persona, como yo estoy feliz por y lo demás, ella está aburrida de y todo lo demás, pero se puede como utilizar como yo hablando de alguien más. Ah, oh, of course. Como decir, yo estoy enojada porque ella tal cosa, o yo estoy preocupada porque ella tal cosa, ¿sí se puede? I'm angry about, but let me see. I'm angry about working with Susana, for example, right? I'm depressed about speaking to my neighbor, for example, right? In this case, you can include other person, but also listen. Let's talk about angry about, for example, right? You can make questions, for example, Andres, are you angry about working too much? And Andres can say, no, I am not. I am happy. For example, right? I can say, for example, Vilma, are you angry about traveling in the traffic? Okay, and she can say, yes, I am, right? Or in negative, you can say, I am not angry, or my brother is not angry about working at night, for example, right? So you can make affirmative, negative. You can say about you, about they, about my brother, about my sister, etc., etc., right? Okay, so there are... Estaba... Mm-hmm.
estaba viendo, bueno, un ejemplo que usted mencionó, I am afraid of getting sick, pero podría decir, o sea, ahí está diciendo que está como que tiene miedo o está preocupado de enfermarse, sí, o de, ajá. Pero podría decir que está como preocupado de que alguien se enferme, como de mi hermana se enferme, ¿cómo lo diría? I'm afraid of about. Ahí sería my sister, Tiene que o mencionar my el nombre. sister Sí, tiene que decir el nombre. getting. About my sister getting sick, for example, right? Sí, tiene que mencionar el sujeto. Porque en la acción no le recae a usted. I'm afraid of my students getting confused, for example, in this topic. Right? I'm afraid of my students getting confused. So you can say, you can change, right? Eduardo? Or I can say I am afraid of because my sister sick. That's another option. Yeah, thank you. Because my sister is sick. I'm afraid. No, but let me see. I'm afraid about. No, but you need to use a gerund, right, Eduardo? Says I am afraid Ah, of. okay, you share. Oh, the gerund. I'm afraid of my about thinking that my sister is sick, for example, right? Maybe that's another possibility, right? Yes. Okay. Thank you very much, class. Now let's continue with the next topic, right? Sorry. And also we have verbs: complain about, talk about, worry about, think about, apologize for, believe in, object to. And when you make invitations, you say, "How about going to a pusunga?" Right? How about going to a restaurant? What about leaving work early? What about studying English? What about eating chicken? Right? Etc. etc. Right? Okay. Now let's continue with the next one. I have a message. Me tendré que retirar. Oh, yes. Jennifer Guadalupe se nos retira. So, what time is it? Yes, still early, right? Good. Okay, good. Let's continue. Here you have the example, right? Examples. Do you want to read, please? The examples? Read. Who, Beatriz. teacher, who? No, only read. Everybody reads. Because these are more examples, Eduardo. We have more examples here, right? To practice preposition in general. Beatriz, look at number two. Our teacher was complaining about our using our phones. So we use our in this context, right? So you can say, our teacher was complaining about Beatriz using her cell phone, you know? Like, That's a good example. So you can use other names. I'm complaining about Eduardo talking about fast, for example. No, you can speak, no problem. Understand? So this is when you want to talk about another person, right? Okay. Okay, thank you. Anytime. Class, do you have any question about these examples? Okay, continue so. And now, some people get depressed. What is the preposition we're going to use there, right? Let me see. Vilma, help me, Vilma.
some people get depressed. What? Teacher, es que me levanté, no puse atención, me disculpe. No, no problem, Vilma. Tuve que salir a la carrera, sí. Okay, listen, Vilma. But you have the examples. Okay. Angry about, excited about, depressed about, happy about, sad about, afraid of, sick of, tired of, bored with, and crazy about. So in this case, depressed. Depressed is an adjective, right, Vilma? So what is the correct preposition? Depressed about. Okay. About. Miren, Vilma se acaba de levantar y ya sabe la respuesta. Excelente. No, es que andaba por la calle. Ok, gracias. Andaba por la calle. Ok. Me parece chistoso, ¿verdad? Porque. Sí, es que salía afuera a recibir algo. Entonces, no, no, yo lo entiendo, pero me parece. Es que me. Ajá. Vilma, en mi mente la veo caminando ahí en la calle. Sí. Como haciendo nada. Ah, ya. Sigo. No, okay. Perdón. Ok, vamos a ver qué color usamos aquí. About. Es porque el fondo es negro. Ahí está. Se quedó bien. About being overweight, right? Me deprime saber que me va a poner gordito. Ok. About being overweight. Good. Next one. Now, who's next? Víctor no está en clase. Patricia, please. Help me, Patricia. What is the correct preposition? Patricia? Four. Okay, but Patricia, believe is an adjective or a verb? Bear. It's a verb, right? So look, believe. Believe in. Okie dokie. Believe in. Okay, we believe in telling the truth. Nice, it's a good message, right? I'm not going to get excited. Excited. I guess excited is an adjective, right? So can you help me, please? Oscar. Thank you, Oscar. What is the correct preposition here, Oscar? About. 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 Thank you, Oscar. It's totally correct. Yeah, good. Number four, the vendors, los vendedores, right, are responsible. Responsible. What is responsible? It's an adjective in this case, right? The vendors are responsible. Let me see who's going to help me. Andres. Help me, Andres. Hello, teacher. Sorry, que estaba. Bueno, estoy ahí haciendo otra cosa también. Está bien, pero no andaba en la calle, ¿verdad? No. No me salgan a la calle, por favor. Ok. Voy a romper. What is the correct preposition, Andres? Responsible? Sería in. Sorry, repeat. In. Responsible. Estoy seguro. In. No. The vendor are responsible of selling the product.
Responsible of. Are you sure? Andrés, ya escuchó ahí alguna idea, ¿verdad? ¿Está de acuerdo con esa idea? Of. Ahí el comodín dice of. Pero por ahí Eduardo dijo to también. Ajá. What do you say? O hay otra también, hay otra proposición. Por ejemplo, responsible for. Responsible for, no. No, for is no. No, no cabe, no cabe. Vendor is responsible of selling the product. Of selling, okay. Give me a second. I will do something here. Just a second. Mm-hmm. Okay. Good. Here, right? Look, who is responsible for keeping the safety? Okay, for. Another possibility is responsible to. So we have two examples, right? Responsible to and responsible for. Two possibilities. Now, remember that when I said responsible for, yo soy responsable de hacer esto o de esta persona, right? And when I say responsible to, it says, yo respondo a alguien, alguien más es mi jefe, right? O yo estoy obligado a alguien o a algo más. Ok, y responsible for es que yo soy el que controlo la cosa, yo soy el jefe, yes? Ok, with this information, let's continue with the review. ¿En dónde estábamos? Permítanme. Permítame, aquí estamos ya. Ok. Desde la diapositiva. Ok, y habíamos dicho, depressed about. Es lo malo, cuando uno se sale, se borra todo lo que uno ha escrito aquí. Regáleme un segundito entonces para arreglar esto. Depressed about, right? Ok. Y believe in, dijimos, ¿verdad? In. Sí. Y la otra era excited. About. Excited about. Very good. Por ahí escuché a Giovanni. Muy bien, Giovanni. Okay. The vendors are responsible. Two or four, Andrés? Two. Two. Es que tú es como que ellos dependen de alguien más. Pero por cuando... eso, pero... Ah, pero cuando yo digo soy responsable de yo manejo la situación, yo soy el jefe, yo soy el que controla. En ese caso, cuando habla de, cuando habla de yo como persona, es for. Cuando es hacia alguien más, es tú. No, es que creo que, voy a explicar el concepto, creo que está un poco confuso aquí, vamos a explicarlo en general, ¿sí? Vale, cuando yo digo, I am responsible to my manager. Quiere decir que el que tiene el control es mi jefe. Yes. ¿Sí? Él es el que me manda. Mi jefe es mi jefe, you know. Okay. Cuando digo responsible to, es decir, yo no tengo el control, yo no mando. En cambio, que si yo digo I am responsible for my employees, quiere decir que yo mando a mis empleados. Bueno, los dirijo, dijéramos, ¿verdad? Es decir, yo soy el jefe. I am por ejemplo, aquí, I am responsible for teaching my students. Yo soy responsable para darle clase a mi alumno, for teaching. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene el control de enseñar? ¿Yo? Ok. Ok, understand. Ahora vamos al ejemplo. I'm responsible. Uy, pero que permítame.
Vamos a hacer una cosa. No, pero ahí sí ya quedó, ya, bueno, al menos sí ya me quedó claro. Y entonces sería como sí. Habla de que yo soy el responsable, sería for. De vender, ¿verdad? Los productos, los vendedores, for, right? Perfecto. Ok, pero si usted está convencido de otra idea, dígame, porque aquí ustedes mandan, ustedes pueden darme su opinión. ¿Estamos? No. Ok. Está bien, sería for. The last one. Sería Mario, no sé si ya puede participar, Mario. Mario, bueno, me dijo que tal vez sí, tal vez no. Entonces, Karina. Hello, Karina. I am in charge. What is the correct preposition, Karina? Sorry, sorry. Okay, I will help you, Karina. I will help you. Le vamos a echar una mano a Karina. Ah, pero me va a borrar. Bueno, ya estuvo. No, ya me salí. Va, permítame. Solo voy a enseñarle algo aquí. Okay. Charge, I mean, responsible for. Charge of. Responsible for. Accountable for. In charge of. I got it. Accountable for. You got it. Okay, continue, right? Okay. Regresemos aquí a la presentación. Ya se nos borró todo, pero las cinco, vamos a hacer las cinco. Okay. I am in charge. Entonces sería I understand. I am in charge of helping the client. Of, correct. Nice. Of. No, that's okay. But why do you say I'm sorry? It's correct. Yeah. I'm in charge of helping the client. Yes. Nice. Okay. Now let's continue, please. Good. Now, here we have a chart about how to use gerunds and infinitives. Gerunds and infinitives, right? Good. ¿En qué caso vamos a usar gerundios? ¿Y en qué caso vamos a usar infinitivos, right? That is the question. Number one. Some verbs are followed only by infinitives. Algunos verbos son seguidos no por gerundio, sino que solo por infinitivo, right? Por ejemplo, he wanted to play football. El verbo want, no podemos usar. He want playing, no. He want to play, right? Agree, estar de acuerdo. I agree to study English. Choose. I choose to live in another country, for example, right? Sorry, I decide to work late. Sorry, I want to. I want to eat semita, for example, right? I forget to make homework, right? I remember to complete the platform, you know? So, only infinitive, right? Estos verbos, hay más, pero estos son los más comunes. Se les agrega infinitivo, ¿ok? En otros casos, se sigue un sujeto y luego un... El caso que me preguntaba Beatriz, miren. Dice, my father taught me to drive a car. Solo que en este caso no es gerundio, pero se puede con gerundios también, ya habíamos dicho que sí, ¿verdad? Pero en este caso son infinitivos, sería my father taught Carolina to drive a car, for example, right? My brother my brother
brought me. No, no, perdón, perdón. Sería my brother invited me to a party. Yes? My brother invited me to a, invited me to, no, to go to a party. Yes, así sería el ejemplo. My brother invited me to go to a party. ¿Sí? Okay, so infinitive plus object. Some verbs are followed by gerunds. Y otros solo son seguidos por gerundios. Mire, I avoid. Smoking cigarette. I avoid smoking. I consider learning Portuguese. I enjoy playing football. I finish studying English. I quit. Yo dejé de hacer algo. I quit playing video games. I miss working in my last company, for example, right? Etc., etc. So, these are some verbs that are followed by infinitive. Esto va a quedar en la presentación, si quieren repasarlos. Y aquí hay lo que decíamos, ¿verdad? Las expresiones believe in, feel like, plan on, talk about, think about, worry about. Y ya llevan su preposición unida ahí. ¿Sí? Y también hay verbos, miren qué interesante esto, en los cuales podemos usar ya sea un infinitivo o un gerundio, ahí como ustedes quieran, ¿verdad? Begin, por ejemplo. I begin to learn English. I begin learning English. Puedo usar dos, ¿verdad? Love, por ejemplo. Love. I love to practice English. Oh, I love practicing English. ¿Ok? Podemos usar ambos con esos verbos. Begin, continue, hate, odiar, like, love, and start. Right? ¿Ok? Very good. Y algunos verbos son especiales ahí. El verbo forget, remember, stop, and try. Eso sería la información. Repito, esto va a quedar en la presentación de PowerPoint. Pueden usarla, ¿verdad? Ok. Ahora vamos al tercer tema. Uf. Ya vimos infinitivos, gerundios, y ahora vamos a repasar el passive voice, right? So remember that the passive voice is like this, right? We have subject, object, and then in the passive, we have object, subject, right? Good. The subject is more important in the active. And what is more important in the passive voice? What is more important? The object. Definitely, Giovanni, the object, right? That's it. The subject is the performer and the doer. Es el que hace la acción. And the object, ¿por qué me está puesto? Perdón. Bueno, parece montado, pero ustedes ya entienden. Okay. The object is the receiver, right? So, is the one that receives the action. Good. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Ayer discutíamos que si la oración está en presente simple, el verbo to be está en presente simple. Si la oración está en pasado simple, el verbo to be es, miren, was o were. Si está en presente perfecto, been, presente continuo, been, y futuro, will be. El futuro con will, right? Here we have this passive voice. The pupusas are made in El Salvador. The pupusa loca was invented in El Salvador. Nuegados have been made. Yuca frita is being sold. Mondongo soup will be cooked. The past part, right? Además, aprendíamos que hay pasados participios regulares. Solo se les agrega ed, right? Y hay pasados participios irregulares. ¿Sí? ¿Se acuerdan que
Aprendimos un listado grandote que ya me imagino que todos se lo memorizaron. Andrés, me imagino que estuvo practicando, ¿verdad? El listado. Ok. Andrés me mira con, yo no fui. Ok. Bien, entonces vamos a repasar esto. ¿Cómo lo voy a dejar trabajando en grupo, les parece? ¿Quién está de oyente nada más? Déjeme Teacher, ver. ¿Puedo quedar de oyente un momento en lo que sea, no? Jorge, that's okay, Jorge. Solo lo voy a mandar a un grupo y ahí también solo está de oyente, oiga, no hay problema. Okay, muchas gracias. No problem, Jorge. Entonces. Teacher, me too. Who? Alejandra, ok. Alejandra. Karina, sí. Karina, yes. Give me a... Karina, do me a favor. Karina, do me a favor. ¿Cree que puede poner su nombre completo en la pantallita? Ok, ahorita. Karina Alejandra, yes. Y la voy a unir a un grupo, pero solo voy a estar escuchando, oiga. Ok. Porque la máquina me tira a todos los... ¿A dónde se pone el nombre completo, teacher? Fíjese que como... ¿Quién me ayuda ahí, chicos? ¿Cómo se pone el nombre completo en la pantalla? No sé si tendría que salir del... salirse no. de la clase. Que... Y al momento de unirse de nuevo... Ahí le aparece para que... Ah, ok. Ahorita. Gracias, muy amable. No. Ahí aparece el derecho. Karina. Solo dile el derecho a su nombre. Karina. Aquí funciona, aquí dentro de la plataforma donde aparece su fotito, donde, bueno, su imagen, aparecen tres puntitos arriba en la esquina. Le da ahí, la opción de hasta abajo dice rename, y usted puede colocar su nombre completo de una vez sin salir. Sí, no se vaya a salir a la calle, ya dijimos que no. Solo tres puntitos, Karina. También okay, se puede, como dijo Carolina. Como dijo Carolina, se puede, pero es más fácil también. Ok, muy bien. Ahí la dejamos solita que lo intente. Ok, ¿y quién más está de oyente? Vamos a ver. Tenemos a Jorge y a Karina. Muy bien. Y quiero ver si ya vinieron. Elizabeth, bueno, está indispuesta, ¿verdad? Jill, ¿ya se presentó Jill? No. Alejandro, Manuel, Esmeralda. Hello, teacher, goodbye. Ah, ok. ¿Cómo que good goodbye? Good evening. Hey, ya. Acaba de entrar Esmeralda, ya quiere ir, dije yo. Ok. Usted sí puede participar, ¿verdad, Esmeralda? Yes. Sí, ok, very good. ¿En Víctor? Hello, Víctor. ¿Está por ahí, Víctor? No, vaya, ok, entonces ahí estamos. Listen, ¿qué vamos a hacer? Por favor, tómenles. Ah, aquí está, permítame. Jill, tengo un micrófono ahorita, estoy de oyente. Ah, ok, Jill. Jill la voy a poner en un grupo, pero igual solo va a estar de oyente. Si les aparece Jill en el grupo, ahí van a decir, ah, bueno, ella solo está oyendo, ¿sí? Vale. Van a hacer lo siguiente, miren. Van a escribir la voz pasiva de estas cuatro oraciones. Tómenle screenshot, por favor. Tómenle captura de pantalla. Todos. Vale, ahorita voy a hacer los grupos. Déjeme ver. Ya perdí la Sara, aquí está. Ok. Vamos a hacer tres grupos nada más. Sí, facilito lo vamos a hacer. Vaya, en el grupo uno va a estar Cristina, Eduardo, Oscar, Patricia, en Esmeralda. Que solo pesos pesados van en la uno. Ok, sala dos. Giovanni, Beatriz, Jill, que va a estar de oyente, Jorge, que está de oyente también, y Vilma. Bueno, prácticamente solo Giovanni, Beatriz y Vilma. Bueno, pero yo sé que pueden defender con todo. Y luego en la 3 va a estar Enoch, que hoy casi no me ha participado Enoch, no sé por qué, él siempre participa bastante. Carolina,
Esaú y Andrés. ¿Ok? ¿Ready? ¿Estamos listos todos? Yes. Ok. Yes. Let's go. Acepten la invitación, por favor. Jorge y Karina, pueden unirse a los grupos, por favor, y van a estar de oyentes. No me, sí, pero no me sale la invitación. Ah, le voy a mandar otra vez, permítame. Okay, ok. Ahorita, ya puso su nombre completo, excelente. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí, hoy sí. Sí, la felicito, okay. Karina, muy bien. Ay, gracias. Ya vi que usted gracias bien por inteligente. Su tolerancia. No, no, que estamos a sus órdenes, me extraña, me extraña. Por cierto, después de esta actividad vamos a irnos a la plataforma para que todos estemos completos. ¿Ya hice la tarea 5? Excelente. Vaya ahorita. La tarea era la de las virtudes, ¿verdad? Sí, no. sí. No me llamó usted ahora. Karina, no me llamó usted ahora. Sí, yo fui. Sí, fui yo, sí. Sí, muy bien, la felicito. Ajá. Es que fíjese que lo voy a ser bien honesta. Yo he... En el, eso siempre me refuerzo en el trabajo porque mis jefes sí pueden hablar inglés, vea. Entonces excelente. Ellos me explican súper chivo porque, por ejemplo, lo que estamos viendo del Passive Voice, me estaba explicando, no, de la cosa del ED, no sé cómo se llama eso, ED. Sí, sí, el pasado participio de los verbos regulares. Ajá, y entonces ya mi jefe me puso un ejemplo, entonces como... cabal para que yo entendiera, por ejemplo, me dijo del, yo puedo decir, bueno, I cook, ¿verdad? Y en pasado es I cook, pero también puedo decir the food, I cook, entonces puedo decir the food is good, o sea, es lo mismo, o sea, el rico, mismo verbo se puede usar en pasado, como un adjetivo. Pero también puedo decir la comida ya está cocinada, ajá. Entonces, como adjetivo, sí, y también los adjetivo, verbos irregulares, sí. Alejandra, los verbos irregulares también, por ejemplo, puedo decir, I have broken the glass. The glasses. Ah, he roto el vaso vidrio. Y también puede decir the broken glass, el vaso roto. Entonces, broken es como verbo y como adjetivo, así como los verbos regular y irregulares lo son, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo que le quiero decir es que yo me refuerzo un montón y él ya me explica así como me está explicando ahorita, es como más bueno. Fácil. Recuérdese también, Karina, que va a tener una sesión en cualquier día que usted elija, ¿verdad? Son 10 minutos y ahí podemos ver las cosas que usted quiera, ¿verdad? Vale, la voy a asignar okay. al grupo 3, pero solo va a estar de oyente, ¿ok? Ahí ok, va. Gracias. Ahí está, Karina, solo dele a aceptar. Bill está en pasado, parece. Perdón, está en pasado. Ajá, simple, entonces pasado, sería pasado simple. Was Bill in 1970. Sería, ¿verdad? Yo creo que pero sí. Quedó en otro color. Quiero ver. Tengo que cambiar el color, pero ya no puedo. Que no se nota. Dile la flechita retroceder. Dile la flechita retroceder. Ahí está en el dibujo, aparece una flechita retroceder. Así como en Word. Entonces retroceda y ahí le cambia el color. Aquí le voy a poner este. My house.
Pero si lo hubiera puesto, a saber si el rojo se va a ver en el celeste. A saber. O negro. Yo, azul negro. O blanco, perdón. Lo que pasa es que en blanco no va a ver usted cuando está escribiendo. Ah, es cierto, porque el cuadrito en blanco. En negro, ahí está en negro, ahí déjelo. Ahí está. En negro. Ahí está. Ok. Vaya, los dejo trabajando. Me voy a ir a otra sala. In 1976. O sea, si alguien puede. ¿Tienen las oraciones o quieren que se las comparta? Sí, las tenemos. Las tienen, va. Ok, sorry, continue. They found the Titan. No sé si alguien puede ayudar con la tercera, si no, vemos ahí. Yo no le entiendo casi si me puede ayudar. Vaya. No, ahí tenemos a Beatriz y podemos ayudarle también en algo. Sería la número 3. Vilma, cuando estemos juntos lo vamos a explicar, oiga. Ok. Con la voz pasiva. Y también puede ver las grabaciones de la clase de la voz pasiva, fue la clase 3 en la plataforma, ¿sí? Y también sí, les envié, no me también les envié la presentación de PowerPoint, ahí puede repasar, oiga, si le es difícil el tema, porque es bien complicado, sí. Por cierto, sí, está complicado. Ok, sigan, sí, sigan. De verdad que no está al 100%, Max. A él los dejo trabajando. Ok. Ya nos están llamando. Teacher, señor. Solo la cuarta haría falta. The hotel room are cleaning every day. No, no corra. Alessandro. ¿Y sus zapatos? Como que no me quedan ahí, no están. ¿Cómo quedamos, chicos? Para decirles. La secretaria. Yo no creo que quiera que lo haga uno solo. Yo creo que nos va a poner uno cada uno. No, siempre se puede así. En el módulo pasado ponía un secretario, decía él. Uh-huh. Un representante por cada grupo. Para usted mejor, compañera. Aprende más. Le luce. Sí. Hay que practicar. Y entonces, Saúl, ¿qué va a decir? Podríamos decir una entonces cada uno, no sé quién tiene activa el no. Vos y no, yo estoy bien así, Delin. Estoy haciendo otra cosa. Estoy trabajando en otra cosa también acá antes, por eso. Ah, perdonado. Vaya.
Excuse me, the number four, the hotel rooms, is singular or plural? Es plural. Váyase al borradorcito y borra solo la oración que quiere con el borrador. Ah, okay, good. What is the past participle of clean? ¿Cuál es el pasado participio de clean? It's a regular verb, right? Sorry, lo vamos a tener que borrar otra vez. Sorry. Clean it, o sea que... Clean, ajá, ed, ed. Ajá, okay. Cleans, no, cleaned. Cleaned. Ajá, ed, ed. Y solo el de la 4 me parece que falta la oración original, la que está en voz activa, porque aquí la 4 ya está puesta en voz pasiva. Exactamente, no sé si me la pueden dictar para ver si le escribo. Sí, ahorita. Sería someone cleans the hotel rooms every day. Room iría con doble O. Ahí sí. Estaríamos bien. Y aquí le he puesto una de más. Okay. Ah, pues sí, ahí está. Excuse me for the question. What is the past participle of clean? Ándale, cleaned. Yeah. Cleaned. Cleaned. Yeah, sí, thank you. No, no lo sé, Rick. Yeah. Pero, siempre iría en pasado. No, no, no. It's past participle. Oh. But it's a coincidence, Beatriz. Lo que pasa es que con los verbos regulares es una coincidencia. Que la misma forma del pasado simple es la misma forma del pasado participio. Es igualito, hasta la pronunciación es igual, ¿sí? ¿Ok? Teacher. Yes. En este caso se, se escribe. Ya le comparto. Así sería. Yes, it's correct. The hotel rooms are clean. Uh-huh. Okay. Y aquí no dices every days, no, every day. Sí, ya. Yeah. Y bottom es con M, M, bottom. BOTTOM, bottom. No, si es que en una la tengo bien, mire, pero como escribiendo así. A mí me pasa, hay un montón de errores cuando escribo ahí. Ajá. Hasta después que estoy haciendo la presentación con usted, digo, ¡y ahí me equivoqué! Okay. Ok, tranquilo, no me preocupe.
Ok, entonces me voy a otra sala y dentro de un minuto nos unimos, ¿sí? Ok. Venden en Trupe. ¿Dónde los que venden en Trupe? Se acabó. Bye. Acabó el tiempo. Ahí me escribe y me avisa. Vaya, está bien. Vaya, porfa. Are you ready? ¿Estamos listos? Nos vamos ya a la sala principal. Are you ready? Yes. Estábamos yes. En lo mejor de la práctica y usted nos ve. Haciendo negocio. Sorry. Ay, con Andrés todo es posible, con Andrés todo es posible, así que tenle cuidado este muchacho. No, no me digan, no me digan. ¿Verdad que les estaba ofreciendo la moto? ¿Sí o no? Okay. ¿Ya vieron que le faltaba? Mire, aquel día la estaban reparando, no lo sé, Rick. Yo lo pensaría dos veces. No, hombre, teacher. No, teacher, ese día, fíjese que iba en carretera con la moto grande. Ah, ok. Y de la nada me quedé sin luces. O sea, se fue la luz. Sí, eléctrica. Eléctrico era el problema entonces, sí. Ajá. No, y peligroso. Era, o sea, y como o sea, esas motos por los sensores para que traen un sensor se había arruinado. ¿Y en qué carretera iba? De hecho, aquí en la de Oro. Veía algo iluminado, ¿verdad? Sí, hay partes que es bastante iluminado, pero igual no puedo andar así, no, mejor claro, como está ahorita. La policía se levantan rápido. Bueno, ya hubiera ido a llorar. Ahí dejen lo que lo, ahí, déjenlo que lo, los convenza de vender la moto. Así que, bueno, nos vamos entonces. Nos vamos a la sala principal. Entonces, un minuto les doy nada más. ¿Sí? Ok, nos va a ayudar, compañera. Es que no tenía lapicero y si no copiamos, compañeros. Ey, sí, hijo, mentiroso según. Me lo acaban de traer, en serio. Ni porque sos el gerente y me vas a salir con esa. Malo, André. Creo que nos están llamando ya a la otra sala. Vámonos, pues ya. No me sale. No sé qué onda. Sí, igual yo no me pude salir. Quiero ver, solo dice sala 3 aquí, pero... No sé qué onda. En 5 segundos los unimos, ahí vaya. Ready? Okay, let's go to the so we're going to do something, right? Sentence number one, group number one, sentence number two, group number one, sentence number three, group number two, and sentence number four, group number three. Again, one and two, group number one. Number three, group number two. And number four, group number three. Understand? There you go, please. One volunteer or the secretary of the group, please read the answer. Group number one. My house was built in 1976. Yes, correct. Right? By the, you know, the mason, right? The plomeros, los albañiles, right? But it's not necessary to say, right? It's not necessary. No, it's not necessary. Yes. Okay, number two. The soap was made yesterday. Okay, the soup was made yesterday. Okay, nice. Number three, group number two. Group number two.
Hello, hello, group number two. Ah, nosotros somos el dos, teacher. Ah, okay, ustedes se me adelantaron, Giovanni. Ya, pero sería The Okay, no Titanic problem. was found. The Titanic was Okay, found. The Titanic was found at the bottom of the ocean in 19, 1985. 19, 19. Ah, 19. 80. 85. Good, thank you. 85. Good. Now, group number three. Sentence number four, please. Group number three. Hi. Okay, it's all. The hotel room are clean every day. Okay, the hotel rooms are cleaned every Are day, right? clean Every day. every day. Thank you, congratulations, congratulations. That's it, right? Now we're going to do the opposite, but this is going to be very fast, right? Sorry, it says one, three, and four, but okay. This is the passage. U.S. writer Ernest Hemingway wrote The Old Man and the Sea in Cuba. Volunteer, please. Volunteers. Me? Yes, Jennifer, please. I mean, Beatriz, Beatriz. The Old Man and the Fish. No, wait, wait, I'm wait a sorry. minute. Sorry. The old man and the sea. Beatriz, wait. Así se hace en los chambres, ¿verdad? And the fish. No, the fish no. Okay. The old man and the sea was wrote. Was written. Written. Remember, the past was, participle was right written is written. Ah. By U.S. writer Ernest Hemingway in Cuba. Okay, excellent. Very good. In Cuba, right? Number three, please. Volunteers, number three. Come on, guys. Number three, help me. Korean singer Psy recorded the video Gangnam Style in 2012. The video Gangnam Style. Was recorded. Korean singer. By Korean singer. See. In 2012 or 2012, right? But both are correct. Now again, Patricia, read. Normal, normal speed. The video Gangnam Style was recorded. Koreans recorded by Korean singer Sting in 2012. Okie dokie, thank you. Number four, please, to finish. Number four, every day. I don't know, is millions of people of all ages are use the internet every day. Remember, in the passive voice, we have the object at the beginning. ¿Qué es lo que se usa? ¿Y quién lo usa, right? Lo que se usa va primero y el usador de eso, el usador de eso. Va al final, ¿no? The internet. Ajá, every day, the internet. Every day, the internet. Is used. Is used. Is used. By. By millions of people
Okie dokie, nice. That's it, right? Now you're expert in the passive voice, right? Riddle? The riddle says, let me see, vamos a agarrar una víctima, I mean, a student, right, in the class. And the student is Manuel, pero Manuel no está ahora. And the student is Giovanni. Come on, Giovanni, the question is for you. Listen. Karen's mother has three children. Three children, Giovanni. The first child was named April. El primer niño se llamaba April, right? The second child was named May. Al segundo le pusieron May. What is the third child's name? ¿Cómo se llama el tercer niño? June. No. Let me see. ¿Alguien quiere ayudar a Giovanni? Karen's mother has three children. The first child was named April. The second was named May. And the third one is? Karen. Karen, of course. Okay, understand Karen, because Karen's mother, la mamá de Karen tiene tres hijos. Uno Abril, otro Mayo y el otro Karen, porque es la mamá de Karen, you know. No me voy a dejar a Karen solita ahí, ¿verdad? Okay, thank you very much. Ahí nos puso Jill, June, también cayó en la trampa, cayó en la cascarita Jill. No es Karen, right? Karen is. Okay, good. Now we're going to. Eso es lo malo, no poder leerlo. Ajá, okay. También tengo otra, mire. Tengo otra, Iván. ¿Quiere que se la diga? Bueno, en español. Tomando en cuenta que iban en parejitas, de dos en dos, ¿sí? En el diluvio. ¿Cuántos animales logró meter Moisés al arca? ¿Cuántos eran? Ni uno. Ni uno, ¿por qué? No, bueno. Ah, porque no fue Moisés. Excelente, Giovanni. Nice. Ya ve que puso, ya, ¿eh? Ok. ¿Una más? ¿Cree que se van a cascarita con una más? Va, ahí va. ¿De qué color eran las mangas del chaleco rojo de Napoleón? Rojas. No tenía mangas. Los chalecos no tienen manga. Tienen manga. Cayeron. Ok. Very good. Now, let's go to the manual. Vamos a compartir manual. Who is the song my mother that not my... Ah, it's a good one. Repeat, Eduardo. Who is the song... My mother. Who is the son of my mother? That is not my brother. My brother, okay. Who is? Esmeralda, veo que es buena también. Ajá, Esmeralda. I will repeat what Eduardo says. Who is the son of my mother, of my father, and my father? That is not my brother. In Spanish, please. ¿Quién es el hijo de mi mamá y mi papá que no es mi hermano? Mi. Eduardo. Eduardo, correcto. Eduardo, yes. En el caso de Esmeralda sería, ¿quién es la hija de mi mamá y mi papá que no es mi hermana? Esmeralda. Ok, very good. Now, let's go to the manual. Ok, aquí estamos. Solo que no sé si vamos a poder hacer esta porque... No, esta no la vamos a poder hacer. Está muy... Muy complicada. Esta sí. Dicho, pero ese material lo tenemos nosotros, ¿verdad? Así es, correcto. Yo se los envié al grupo. Yo se los envié al grupo. Pero también está en la plataforma. ¿Quiere que le enseñe dónde está? En la plataforma. Bueno, vámonos a la plataforma. Sí, por favor, yo quiero descargar también.
Aquí está, miren. Nos vamos a la plataforma. Que es, ya le voy a decir, aquí está la plataforma. Ok. Aquí dice al final, mire, Students Manual, dice, el manual del estudiante, aquí dice, ¿ve? P3, que quiere decir nivel 3. ¿Ve? Le da clic. Y ahí le aparece, mire. Ahí está cargándolo ahorita. Ahí está, ¿ve? Y hay una opción para bajarlo, no sé por dónde es que está, por ahí me va a aparecer. Ahí está, en esa flechita que está Va, pero me voy a a la salir de. derecha, a su derecha de la pantalla. Ajá. Ahí hay Aquí en una los tres. flechita y ahí le dice No, pero descargar. dele atrás, porque ahí ya lo amplió. No lo ve. Ahí, ahí, ahí. Ahí. A su derecha. Ahí a la parte No. donde está, Derecha, no, su derecha. a mi derecha. derecha, pero es que como estoy al revés de ustedes, entonces va a ser mi izquierda. Ah, No, ahí de seis. entonces, Y su esa derecha. flechita que está a la par de la impresora. Está la parte de la No. impresora. Esta Sí, flechita. es, no, la No, otra. no. Esta. A la derecha del impresor. No, la otra. Esta, Las ah, otras, vaya. esa, ahí. Vaya, ya escuchó, ¿verdad? No, yo ya lo tengo el manual. Aquí ya lo tengo en físico, ¿eh? Yo también. Excelente, very good. Excelente, now. Pero para los que no lo tienen, ahí pueden bajarlo e imprimirlo si quieren, ¿verdad? Yes. Y ya que estamos en la. Nos vamos, you're welcome, nos vamos a ir entonces a la plataforma. Vamos a asegurarnos que todos han terminado los ejercicios, ¿verdad? Ok. Y el que no lo ha terminado, lo vamos a hacer ahorita. Ok, task number one, tarea número uno, right? Si alguien no lo ha terminado, me dice. Me parece que Mario no lo había terminado, ¿verdad? Ok. ¿Me permite un ratito? Voy a ver los resultados para decirles quiénes no lo han terminado. Permítame. Okay, teacher. Deme unos Teacher. segunditos. Sí, le escucho. Le escucho, dígame. Con la tarea de ayer. La tarea de ayer, ahorita la vamos a ver, solo déjeme ver quiénes me faltan de terminar, porque esta noche tenemos que terminarla, ¿verdad? Sí, Enoch no ha terminado la tarea 4 y 5, según el reporte que yo tengo. Sí, si me he equivocado, díganme. Cristina, perdón, también le faltan dos actividades. A todos les faltan actividades. Solo me la ha terminado Beatriz, Karina, Manuel Eduardo, Esmeralda. ¿Y quién más aquí? Solamente, ¿verdad? Yo no entendí mucho la de ayer, teacher. Vamos a hacerla ahorita entonces. Ahorita se las comparto. Permítanme, déjenme salir de aquí donde estoy, porque como no es muy cómodo que usted vea la nota de su compañero, ¿verdad? Así que por eso no les comparto esta página, ¿sí? Ahora sí. Ya estoy en la zona pública. Aquí tengo un mensaje, dice, yo no la he terminado. Vamos a hacerla ahorita, Vilma. Y Patricia me dice, me falta la de ayer. Ah, pues hagámosla. No hay problema, aquí estamos, a sus órdenes. Entonces vamos una por una, ¿sí? One by one. ¿Ready? Ok. Uy, perdón, sorry, me metí donde no era. Ahora sí. Ok, ready? Good. Now, section number one, right? Good. Number one, it says,
My company delayed to ship the package. The instructions are what is correct and what is not correct, right? So what you're going to do is to see what is the correct preposition, right? My company delayed to ship the package. So you say, is correct or incorrect? Okay? My company delayed to ship the package. Number two, we exist to bring in, Now, that is correct or incorrect? My company's vision is to becoming, or to become. What is the correct? I don't know. You tell the decision, right? Our mission is to provide. To provide or providing? Correct or not correct? Be or not to be? That is the question, right? Okay. We envision be leaders of distribution of energy. B. Okay. Complete, please, complete. Mientras ustedes están completando, voy a pasar asistencia. Yes, please. Enoch. Present teacher. Thank you, Cristina. Present teacher. Carolina. Present. Esaú. Present. Jill. Sorry. Present, say Jill. Thank you, Jill. Giovanni. Present, teacher. Beatriz. Present. Jennifer. Okay, Jorge. Present, teacher. Thank you. Eduardo. I'm sorry. Karina. Si no puede contestar, Karina, mándeme un mensaje para que quede su asistencia descrita ahí. Okay, Alejandro. Eduardo, Manuel Eduardo. Mario. Andrés. Good night, teacher. No, nos vamos todavía. Come on, no me juegues esas bromas. Okay. Solo estoy pasando la segunda vez, algo atrasado, pero lo estamos pasando ahorita. Oscar. Patricia. Present. Esmeralda. Present, teacher. Thank you, Víctor. Vilma. Vilma. Present, okay, thank you very much. Thank you very much. Okay. Now, let's go to the task number two, right? Vamos a la tarea dos. Who is responsible for? Y aquí van a poner la forma del gerundio, ¿verdad? ¿Cuál es? Supervise, supervising, o to supervise? I don't know. Who is in charge of? What is the gerund for check? To check, checks, or checking? Who is in charge of repair? What is the gerund class for repair? And number four, who is accountable for? And who is the charge of? Toda esta le vamos a poner el gerundio, ¿verdad? ¿Alguien le hace falta esta? La mayoría ya lo hizo. Ok, vamos a la tarea 3. The passive voice, right? La voz pasiva, ¿sí? So,
our products are rated, is rated, o is rated con doble T. Okay, number two, our regional managers has considered, are considered, or are considered. Yes. Y finalmente la 3, 4 y 5, ¿verdad? La 5, por ejemplo, ¿ok? Rate. Are rate, are rated o are rated? What is the correct one? Le damos a enviar y ya la hicimos, ¿sí? ¿Ok? Good. ¿Alguien se quedó en la tarea 3? ¿Todos la terminamos? Ok. Ahora vamos a la 4, la de ayer. Ok. Déjenme ver una cosita acá para estar seguro. De que no se me vayan a equivocar en la respuesta, ¿sí? Porque hay una que tiene una trampa. No me voy a caer en la trampa, ¿sí? Ahorita los explico, déjenme un segundito. Yo creo que en esa en la 4. ¿Ya se puede en la 4 ustedes? Sí, a mí me costó. Yo creo que esa es la trampa que usted dice, tío. Y trampita que va, permítame. Estoy a punto de no hacerla. Karina es la que tenía alguna duda. Pero dudas. El punto es el que no te permite avanzar o no. Ahorita les explico, ¿sí? No es necesario el punto. Conchoa, aquí sería, bueno, permítame ver cuáles son las respuestas. Luego les digo. Ok, si se escribe igual como está aquí. Sí, en la 4, ya vi que en la 4 hay una trampa. Ahorita se los comparto. Ah, pero permítanme, vamos a borrar acá. Ahí estamos. Compartir. Ahí estamos. Yes. Ok. Good. One by one. Vamos uno por uno. If you are respectful, you show. Tenemos las opciones. Loyalty, leadership, respect, punctuality, and honesty. Those are the options. I repeat. Loyalty, leadership, honesty, punctuality, and respect. Se las voy a poner acá para que, si todavía no las pueden escribir bien, pues no me vayan a equivocar. No es necesario el punto. Las voy a poner en desorden, ¿sí? Sorry. Loyalty, respect, repito, no están en orden, punctuality, honesty, leadership, y la otra es honesty, ya habíamos puesto honesty, ¿verdad? No, ahí está, sí, es 3, 4, 5. 3, 4, 5, ahí están las 5, ¿ok? Ahora, no les estoy dando la respuesta, solo les estoy diciendo cómo escribirlas correctamente. Y si no, vean su manual en la página
12, page 12, right? Ahí están cómo se escribe, yes? No están en orden, no las puse en orden, no van a decir, hey, ahí nos dio la respuesta el teacher, la 1 es loyalty, la 2 es respect, la 3 es puntual, no, 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 nada que ver, están en desorden. Pregunta, donde dice respect, ¿no es respeto o respetuoso? Respeto, respetuoso, no, no sé. Solo respect. Así se escribe. Respect. O sea, mi pregunta es porque en la pregunta uno dice respectful. Ajá, por eso. Pero la pregunta es diferente a la respuesta. Si usted es respetuoso, ¿usted enseña? Ahí no le puedo decir la respuesta. Usted la va a saber. Es que una cosa es el adjetivo y otra cosa es el nombre. Y ahorita no les puedo decir porque les daría la respuesta, pero es obvia la respuesta, pero uno es adjetivo, respectful es el adjetivo. Ok, y otra cosa es el nombre, que no les puedo decir cuál es el nombre, ustedes van a saberlo. ¿Sí? Va y me dicen. Esta es la que toma más tiempo. Y aprovechando, hoy me voy a quedar 10 minutos extras con Giovanni. ¿Estamos, Giovanni? Perfecto. Excellent. Very good. I like it. I liked that, right? 10 minutes. Questions. Recuérdense que no es necesario el punto, ¿sí? No questions. No listo. Questions. Ready. Okay, good. The other ones, are you ready? Ready? Pues sí, estamos todos listos. Tell me, please. Carolina, finish. Yes. Okay, thank you. Eduardo. Yes, finish. Yes, okay, good. Patricia? Yes. Yes. Okidoki, Esmeralda? Yes. Yes, teacher. Enoch? No, teacher. No, continue, continue. Bueno, vamos a dar más tiempo. I have a question. Tell me, Eduardo, what is your question? We need reading a lot of sentences or only the... No, no, the sentence, no, only the word. Word. Only the word. Only the word. Only the okay. Word. Yes, yes, yes.
Yes. Alguien se está desvelando con la mamá. Listo, teacher. Ready, okay, excellent. Yes, question? No, okay. Pasamos al otro entonces. Yes. Este era como que el más difícil, ¿no? Por cómo se escriben los. Que pone una letra que pongamos mal, sale mal. Yes. Karina está por ahí, Karina. Que ella tú me estaba preguntando por hacer. Carolina, any commentary, Carolina? No. Yes, everything is okay. You finish? Yes. Excellent. Congratulations, Carolina. Yeah. Okay, good. Now let's continue, right? Number five. Okay. Excuse me, excuse me. Okay, it says instruction, read the following sentences, right? And choose if the information is true or false. We use the passive when we don't want or need to specify who did the action. That is true or false. Usamos el pasivo cuando no queremos especificar quién hizo la acción. True or false. Number two. We use the verb be and the past participle to form the passive, right? Listen to the formula. Verb be. And the past, the form of the passive. Past participle, right? Past participle. Verb to be, past participle. True or false? And you can omit who did the action when you're using the passive. Podemos omitir el sujeto. En la voz pasiva se puede omitir el sujeto. True or false? Number four, you can mention the doer of the action by adding by. Si queremos decir quién hizo la acción, vamos a agregarle la palabra number by. One, two. Number one, we use the passive when number we three, don't want. Number three, no, it's true. I don't know. Eduardo, I don't know. Sorry, I don't have this information. No pasar la copia, no pasar one, la copia. Two and three and four is true. And number and one, five, two, and four one. Is maybe, maybe. La respuesta es tal vez. No, Eduardo, no pase la copia. Okay, the doer in the passive voice is more important than the action. True or false, right? Okay, class, that's enough, right? Por favor, antes de las 12 me lo termina. Para no deber nada. Yes. Okay. Now I will pass the attendance y me quedo solo con Giovanni. Enoch. Enoch. Yes, teacher. Bye. Have a good night. Goodbye.
Thank you. See you on Monday. See you on Monday. God bless you. Christina? Night, teacher. Good night. Bye-bye. Carolina? Present. Good night. Good night. Bye-bye. Esaú? Bye, teacher. Bye-bye. Jill? Giovanni? Giovanni, okay, thank you very much, Giovanni. Beatriz, good night, Jennifer Guadalupe, Jorge Alberto, good night, teacher, good night, Eduardo, bye, teacher, bye, see you tomorrow, Karina, tomorrow no, Monday, sorry, Monday. Mario, Andrés, good night, teacher. Good night, God bless you. Oscar, bye, bye, see you tomorrow. Esmeralda, good night, teacher. Good night, God bless you. Victor, thank you. You're welcome, Victor. And Vilma. Good night, teacher. Good night. God bless you. See you tomorrow. Patricia, ya la mencioné, ¿verdad? No. No, okay. Sorry, Patricia. Good night. Good night. God bless you. God bless you. Vilma. Have a good night, Vilma. Good night. God bless you. See you on Monday. See you on Monday. And here we have Jill. Thank you, Jill. Okay, Giovanni, how are you? How's everything with you, my friend? Okay, teacher. You're good. Let me see, my camera is not good. Here, right? Yeah, okay. So, do you need to work in one specific topic, Giovanni? Infinitives, gerunds, passive? Yeah. En sí, en passive voice. Passive voice, okay. Let's check it out, the passive voice, right? The passive voice. Okay. Giovanni, what part of the passive voice do you have problems with? Oopsie. Permítame que se me borró. Ahí estamos. Okay, Giovanni. Okay, no tengo mucha comprensión de cuándo voy a utilizar el verbo en esta forma, was. Ah, el verbo to be. Sí. Okay, let me see. Déjeme presentarle el verbo to be en pasado. Was is for I, she, he, and it, right? He were is for you, we, and they. Right? So the first thing, Giovanni, you have to memorize is was is for I, she, he, and it. Yeah. Right? And where is for you, we, and they. Uh-huh. But pay attention. When I say Walt Disney opened, this is in the past. So every time the sentence is in the past, you use was and where. Simple. Ok. Siempre que la oración activa, la voz activa, esté en pasado, en la voz pasiva lo vamos a usar was o were. Ok. ¿Sí? Very good. What else? ¿Qué más le
Tiene dudas de la voz pasiva ahí. Espérame, que mejor lo anoto Tranquilo. porque me olvida. No hay problema. Y el detalle que como el miércoles sí estuve en la clase, pero casi no estoy escuchando, ni siquiera escuchando así bien, porque como estaba ocupado trabajando, Ah, entonces okay. Sí, no, no, no. así uno no logra percibir. No, 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 no. Vaya, lo otro es el ejemplo que puso hoy de about, donde dijo Ah, for, sí. of. Aquí ahorita voy. Ya voy, permítame. Ajá. Aquí estamos. Va, es que mire. Es una regla general, Giovanni, de after a preposition we have a gerund. Que después de una preposición viene un gerundio. ¿Y qué es un gerundio? ¿Verdad? Usted sabe que viene de un verbo. Por ejemplo, walk. Comiendo, trabajando, Ah, yendo. correcto. Entonces le agregamos ing. Pero explicaba la vez pasada que los gerundios o las palabras que llevan ing pueden ser un adjetivo. Puede ser un nombre y puede ser un verbo, ¿verdad? Cuando es un adjetivo, cuando hay un nombre a la par, perdón, y el gerundio o la palabra con ing la está calificando. Por ejemplo, the crying baby, el niño chillón. Entonces, crying sería un adjetivo, ¿sí? Si es un nombre, por ejemplo, I like swimming. Me gusta la nadada. ¿Sí? Es un nombre. ¿Ya? En este caso, like es un verbo, ¿verdad? Y como objeto tiene un nombre que es swimming. Y en la forma del presente continuo o pasado continuo, usamos I am sleeping, por ejemplo. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿en qué casos entran los ejemplos que vimos ahora? En el caso de nombre, que esto funcione como nombre, ¿sí? Vale. Aquí cuando yo digo, I don't object to my house, my dog, my brother, ahí puede ser cualquier nombre, pero otra opción, y en este caso así tiene que ser, es el uso de un gerundio, ¿verdad? Que en este caso es una palabra que proviene de un verbo, pero que tiene la función de un nombre dentro de la oración, ¿sí? Y repito, la regla dice que después de la proposición, el gerundio. Es una regla que hay que aprendérsela, nada más. Y ahí los preposiciones, ahí pues ya es otro pisto, ahí hay que aprendérselas también las preposiciones. Okay. Eso sería, Giovanni. Sí, de momento sí, De teacher. momento, bye. Cuando ya estemos en las últimas sesiones, Giovanni, y yo diga voluntarios, porque a veces hay compañeros que solo están de oyente, ¿verdad? Entonces, a ellos no los puedo poner en la sesión del final. Entonces, si usted escucha que nadie se apunta, usted levante la mano, ¿verdad? Y le doy la Okay. asesoría súper corta, 10 minutos. Sí, Yes. excelente. Okay, Giovanni, have a good night. Enjoy your weekend. Good night, teacher. And I hope Thank to see you on Monday, right? On you. Monday, Yes. yes. Okay. On Monday. Bye Good bye. night.